Sí, no era necesario que la gente lo pidiera. Iba a haber podcast, evidentemente. ¿Ah? Pero es cierto que mucha gente lo pidió y que nosotros también lo valoramos y lo agradecemos porque igual nos gusta el cariño y nos gusta que nos pidan. Por eso, lo primero que yo hice fue ponerme mi camisita. ¿Ah? Esta es como de Paco de Tránsito, ¿no? La camisita de desborde. Claro. Con este verde Esa es loro. la de un amigo en su camino, que eran dos. Uno gordito, el chico, y uno alto, el Alto flaco. motorista. Sí, pues, sí. Claro. Bueno, ellos fueron uno de los muertos, ¿ah?, de estos últimos par de años, ¿ah? Desde Camilo Catrillanca, pasando por el estallido y terminando en Dos Menores del Sename en Talcahuano. Obviamente nos hemos juntado para hablar de, en estos días especiales donde nos gusta hablar in situ y no esperar que pase mucho tiempo para hacer una reflexión más profunda, porque por alguna extraña razón nos encanta esta cosa como el minuto, como apurada, y ahí ver qué calado van teniendo los distintos hechos que pasan. El hecho de la salida de Bueno, Rosa. para ustedes que no son periodistas nuevos. Ah, bueno, claro, es correcto. Pero tú que estás Totalmente. jubilado al periodismo y que estás más bien en el análisis puro y duro, ¿eh?, con Sí, algunas estoy ramificaciones haciendo los esotéricas. trámites en mi AFP. Claro, Estoy haciendo los trámites en mi AFP. para jubilarte, la jubilación adelantada, ¿no? Te creo, weón, te creo. Oye, entonces, efectivamente, no nos parecía importante juntarnos. Yo, solo a modo de introducción, quiero que ustedes se larguen y ahí vamos metiendo la cuchara. Me parece que, no digo nada raro, que hay al menos dos dimensiones como bien definidas, y por supuesto, seguramente muchos pliegues entre medio, respecto a lo que ha pasado ahora a la renuncia de Rosa, a la salida de Rosa después de casi 2 años a cargo de Carabineros, digamos, en una debacle ya sin precedentes, no solo Carabineros, sino en general de las instituciones públicas, privadas y públicas. Y esas dos dimensiones son una que es evidente, que es lo político, que es lo coyuntural, que no es menor, donde está la ramificación de Piñera, ministros, y un poco lo que podemos perspectivar para el próximo año del gobierno, el último gobierno de Piñera, si es que hay tal cosa. Pero también hay una segunda dimensión, y yo no sé si cómo vamos a ir transitando en este rato, que es la dimensión más institucional, si se quiere, ¿eh?, más estructural, que tiene que ver con Carabinero, en definitiva, porque hay, si uno escucha así como a la calle, pareciera que la idea es que no exista Carabinero, así como radicalmente. Así que no sé si nos dé para movernos en esas dos dimensiones, en esas dos perspectivas, en lo coyuntural, en lo específico, en lo político, que tiene harta importancia, y también en lo estructural, que de repente nos remite a preguntas más de fondo. Así que no sé, pues, ¿quién se quiere tirar al Sí. agua respecto a esta salida? Yo quiero partir haciendo un par de distinciones periodísticas, ¿no? Una noticia bombástica, aquella que es inesperada. Y la renuncia de Rosa no es inesperada. De hecho, el propio gobierno, lo comentaba acá cuando salió Pérez y asumió Delgado, ya sabía que Rosa estaba con fecha de vencimiento. La pregunta era cuándo, y se acuerdan que yo les comenté que para eso se estaban preparando a tener un reemplazo. Y ese reemplazo ya estaba listo, era el general Yáñez. Por eso que extrañamente la Moneda actuó con prontitud, ¿no? Comprendiendo que este era el momento para capitalizar, ¿no? Ya que se hacía insostenible la permanencia de Rosas por este evento de los disparos a los chicos del Sename. No, iba a venir toda la presión, entonces ya tenían la jugada lista. Si no lo hubieran tenido, todavía estaríamos en una batahola. Estaríamos en una batahola y este gobierno estaría aguantando como le ha ocurrido en innumerables veces. Entonces no está en noticia, la noticia de Rosa estaba afuera. La pregunta era cuándo, ¿no? Y fue en este minuto entregando en la reina, para ponerlo en clave de gambito de dama, ¿no? Entregando el rey en un momento en que estuviera exigido aprovechar el reventón. No tomar la iniciativa, sino que aprovechar de quemar el peón acá en esta. Entonces me sorprende como la ansiedad que hay, porque en rigor no pasa mucho, ¿no? Desde el punto de vista político, por lo mismo, porque no es inesperado, porque Rosa sabía, Piñera sabía, estaba externalizado, ¿no? Entonces, yo diría que hay que saber distinguir, como dicen los buenos abogados, como los que tuvimos en nuestro último seminario, lo principal de los accesorios. Hay como demasiado frenesí, ¿no?, que tiene que ver con un momento ansioso,
bueno para pa medicarse alguna cosita, ¿no? Pero en rigor no es tan noticiosa la salida del ambiente. Perdona, tan así es lo que dice Mirko, solo un punto, que termina siendo bastante noticia una cosa que es divertida, pero que es infinitamente accesoria, como el desliz de Macaya, digamos, con su audio. Es decir, empieza a ser un poco eso. Efectivamente, esa ansiedad hay que buscarle, porque le pone entonces una lectura. ¿Cómo entonces viene de la izquierda? No lo entiendo. No, y noticia hubiera sido que el gobierno Te quedaste terriblemente pegado, Macari. Sí, impresionante. Impresionante. Espérate, déjame que vuelva, porque no nos está escuchando. Y todavía está ahí, Bloquéalo, tartamudeando, así va a bloquéalo, salir, va a salir. bloquéalo, bloquéalo. Ya. No, no sé si ponerle pause o si Sí, le ponle pongo pause. Es que nuestra política como de transmisión abierta. pausa. No, pero No, no, no. Pasan los aviones, ahora no, esto es un despelote. Esto es un despelote. Ya le voy a poner pause. ¡Momento! Listo, volvimos. Ha pasado solo un segundo. Magia. Estamos de noche Qué ya, señor. bueno. Sí. Qué bueno que no estamos en vivo. Oye, no, solo antes para darle la palabra a Sí, dale, Alberto, dale, dale. lo noticioso, ¿no? Lo nuevo, lo sorpresivo, era que ocurriera algo que se viene ya instalando hace rato como sentido común, que se requiere intervenir carabineros con un civil al mando. Entonces, reemplazar un general por otro demuestra la incapacidad del presidente, ¿no? De darse cuenta que tiene que cambiar el repertorio. De la misma manera que seguir apostando a un gabinete tradicional para seguir jugando al juego gobierno-oposición con minoría en el Parlamento en este escenario, ¿no? El fin, nada más temprano que tarde. Se debería ensayar un ancho de banda político distinto, por lo menos intentarlo, eso es lo que te está diciendo la evidencia. Si quiere resultados distintos, no hagan las mismas cosas. Eso. Sí, yo creo, bueno, yo tomo un poco la distinción que hizo Darío al principio, que creo que efectivamente es útil para poder abrir los dos elementos. Y efectivamente Mirko tiene razón en que las noticias que son predecibles son menos noticias en realidad, pero hay una cosa que es importante decir. Y es que lo que pasa alrededor de una noticia, por predecible que sea, cuando, tiene un tono, tiene un timbre, tiene una lógica que es bien relevante para entender hacia dónde puede derivar ese hecho. Entonces, cuando ustedes ven a los diputados de derecha discutiendo qué tan de izquierda es Yáñez, ¿ya? Que un poco por eso subimos también el juego con la gran Pato Yáñez, digamos, al respecto en Twitter. La verdad es que tiene que ver con el hecho de que ahí ustedes se pueden dar cuenta de algo que seguramente en la lógica muy conspirativa de la mayor parte de la gente que cree que la información privilegiada está en todo el sistema político corriendo fácilmente, ya, nutritivamente. Y que la gente dice, no, yo tengo un diputado que me contó, ¿eh?, la última información. No tienen ni idea. Esos diputados no tienen ni idea de quién es Yáñez, ¿ya?, de dónde venía, de para dónde va, ¿ya? No, de izquierda, 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 y qué sé yo, y todo el cuento. O sea, toda una especulación. Lo interesante no es si saben o no saben, lo interesante es que están especulando a partir de cualquier referencia indirecta y a partir también de una ilusión. Y esto es lo más interesante. Esos diputados están diciendo que sería bueno que fuese de izquierda. Si se fijan, la conversación es exactamente, es precisa, o sea, lo dicen. Dicen, bueno, es súper bueno eso, ¿eh? Súper bueno porque esto hay que terminarlo. Entonces, primera reacción, esto hay que terminarlo. Esto tiene que acabarse porque nos estamos desangrando. Segundo elemento. Como en algún punto puse en Twitter, en Carabineros ganó lejos el apruebo. O sea, entendamos dónde estamos parados. En Carabineros ganó lejos el apruebo. Y eso es una señal muy potente de que Carabineros está yendo enfermizamente corriendo su precipicio, entendiendo perfectamente desde el punto de vista político que están yendo a una estupidez, a una locura.
a una a salir a la batalla a la manera de los ejércitos de Stalin yendo a San Petersburgo sin armas, sin nada, desde el punto de vista político, a enfrentarse con los alemanes, ¿ya? Y esa, me refiero, y esto es bien importante, nosotros los vemos con armas, y esas armas que tienen sirven efectivamente para hacer mucho daño en términos físicos, sirven para matar, pero en términos políticos no sirven de nada. Entonces, es una institución inerme, sorprendentemente, donde su capital político se reduce hoy día a su principal operador político dentro del sistema político, que se llama Mario Desbordes. Ese es el operador fundamental. Desbordes ha jugado bien el juego de un poco para allá, un poco para acá, pero Desbordes es un defensor acérrimo de lo que haga Carabinero y es un operador antes fuera de la moneda, ahora dentro de la moneda para aquello. Y él estando en defensa... Lo que no es una mala noticia. Pero... Es que es interesante. Yo creo que yo, claro, a esta altura ya no sé distinguir mucho la naturaleza de las noticias, pero sí es interesante porque además él, cuando pide defensa, está jugando a alinear las fuerzas armadas y de orden. Porque él es el principal, o sea, el ministro del Interior, cualquiera sea, pesa menos en Carabineros que Desbordes. Entonces, toda esa situación hace que el escenario sea particularmente complejo, con además un servicio de inteligencia de Carabineros que está devastado, completamente. Yáñez iba a ser el encargado de inteligencia, ese era el plan original en todo este proceso, iba a ser el encargado de inteligencia de aquí para adelante, sacando a Lopresti, que había sido una catástrofe para Carabineros. Y finalmente termina entonces donde Rosa y se tiene que rebarajar todo el naipe. La institución no tiene nada, no tiene juegos, esa es la situación. Ahora, en términos políticos, este evento es importante porque tiene un factor que es decisivo, yo lo tuiteé por separado Darío, ¿no? Y es que simplemente era el último muro de contención que le quedaba a Piñera desde el punto de vista de que la crítica no le llegue directo a él. Estamos hablando con un Palacio de la Moneda en estos días sitiado, un Palacio de la Moneda donde no se puede acercar uno por la Alameda peatonalmente, una situación bien, bien inédita desde ese punto de vista, con la ciudadanía diciendo ya la Plaza Baquedano, Italia Dignidad pasó, ahora vamos a la Moneda, ¿ya? Y empieza entonces nuevamente un momento Versalles distinto, en el cual Carabineros queda debilitado en este proceso. ¿Por qué estalla esto? Bueno, estalla por una razón súper sencilla, porque la crisis que devino del hecho de ayer es el típico factor que detona problemas grandes, porque juntaba dos crisis. O sea, juntaba la crisis de Carabineros con la crisis del Sename. Del Sename, claro. Entonces, cuando tú juntas dos crisis, todos los sistemas políticos se desbaratan. Entonces, por eso es tan complejo cuando las crisis sectoriales empiezan a ser abrumadoramente a crecer cada una por su lado, porque en algún momento se van a juntar. Eso es lo que le ha pasado a Piñera, que sigue en el fondo perdiendo variables relevantes. Y esto es bien importante entenderlo. O sea, Piñera hoy día está ostensiblemente más débil, sus ministros están ostensiblemente más débiles, Delgado literalmente tiene un desafío por delante gigante si quiere hacer algo, es muy difícil lo que tiene por delante. En la derecha del comentario es, la pregunta es, ¿hay que sacarlo en abril para poner un nombre pesado? Ya, la tesis de las águilas y las palomas vuelve, entonces ponemos paloma un rato porque la cosa está difícil, pero después ponemos un águila para que... ¿ah? Y entonces la idea sería ponerle una fecha de caducidad rápida, y hay otros que dicen, no sigamos jugando al cambio de ministro del Interior, y tratemos de que dure, digamos, entendiendo que en general es medio impensable, en todo caso, por el talante del personaje, por la trayectoria, no es tan fácil hacerle una acusación constitucional y la oposición probablemente no va a entrar en seguir creyendo en esa droga. Entonces, este escenario de caos, en el fondo, es un escenario que para Piñera se vuelve muy, muy complejo, y la salida de Rosa sí, en ese sentido,
tiene un valor político macro importante. Déjame hacer un apunte corto, porque si no, obviamente nos vamos a ir, porque no es el tema central, el tema es Rosa, es Carabinero y todo, pero mencionaba ya a Rodrigo Delgado, a mí me parece que siendo un tema accesorio, de alguna manera es un síntoma, es un barómetro de efectivamente la orfandad y la debilidad del gobierno, algo que todos sabemos. Pero a mí no deja sorprenderme, me parece, creo que todavía no cumple 2 semanas, o las cumplió recién, 2 semanas de ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y, o sea, háganle algún favor desde el punto de vista del gobierno. O sea, háganle un favor, con el tema Carabineros sin duda que podría haber hecho, pero hasta el punto de prensa hoy día anunciándolo, se lo toma Piñera en vez de dejárselo a Delgado, de permitir, de armar algún diseño dentro de la situación coyuntural. Evidentemente que había posibilidad. Entonces, eso es parte de las condiciones objetivas, como dirían los viejos marxistas. Piñera va a querer hacer todos los anuncios. Sí. Siempre. Pensando que no, eso no, lo salga. No, con Delgado, con quien sea. No, está en su naturaleza llenar un espacio. Sí, sí. No dejarle cosas a otro, es un individualista. No, no entiende el trabajo en equipo y por eso es la crisis. Claro. Entre otras razones. Sí. ¿No? El tema es que, el tema, claro, estoy de acuerdo, no vamos a disentir en nada. Si lo que digo, eso claro. Mismo que estamos diagnosticando es la causa por la cual nada se va a arreglar mientras Piñera siga en el gobierno. Bueno, es que, claro. No es Piñera, no un ministro, sí. No un general director, no. Totalmente de acuerdo, o sea, digamos, hace la lectura final, cierras el tema, estoy completamente de acuerdo. No deja por ello, cuando uno dice, oye, bueno, ¿qué esperaba? Sí, pero no deja, digamos, todavía uno de perder el asombro. Yo pensaba, no sé, o sea, es que, weón, lleva 2 semanas, es un ministro del Interior, weón, dale algo. Mira, Blumel, yo le comentaba a un amigo que hace un rato atrás, que Blumel, que quedó como Gomero, salió y como que el apodo que uno podía dejarlo, tal como fue el Fruna Pérez, era como el Gomero. Entonces yo decía, porque uno podría decir ya a dos semanas que Rodrigo Delgado tiene carita Gomero. Entonces yo pensaba algo distinto. A mí se me ocurría nada muy ingenioso, pero como que de repente lo vi en una foto y le vi como carita como estos gatos chinos. Esto así que tú los ponías a la entrada de la casa y como que además los ponías que dan buena suerte, como que dan fortuna. Pero ojo con el ninguneo, nosotros hacemos seminarios sobre el poder y uno diría, Delgado pesa menos que un paquete de cabritas. Ah, pesa igual o menos que Mario Fernández, porque tuvo que era como un decorado en el gobierno de Bachelet, porque Bachelet quería poner a alguien con quien pudiera conversar y lo puso a escribir la Constitución. Durante 6 meses, Mario Fernández, constitucionalista, escribió la Constitución y el ministro del Interior era Lewy. Pero en este contexto, como dicen los mexicanos, es bueno andar de muertito. Alguien me ponía en Twitter, pero oye, Rosa y Piñera se fueron para un lado y Delgado para el otro, no lo pescan, no tiene poder. Ojo, puede ser bueno esto, ser en este, bueno. Habitualmente malo, pero en este contexto puede ser bueno, porque es menor ser una figura que está al margen de la zona con caca. Entonces, si entrara a la zona con caca que es Piñera y su círculo, probablemente tendría menos posibilidades de sobrevivir Delgado que si no. Yo no lo veo como algo necesariamente malo. No, yo lo veo distinto, porque a mí me parece que el problema el problema es cuál es, literalmente, qué tal delgada es la línea. O sea, claramente Delgado llega a construir una línea amarilla, que es lo que tiene que construir un gobierno que busca en este momento tratar de vertebrar un escenario de compleja polarización desde el punto de vista de las posiciones, donde no hay acuerdos, o sea, pasamos de la democracia de los acuerdos a la oclocracia de los desacuerdos, y en esa dinámica él tiene que construir algo y no puede. Entonces necesitas ampliarle el ancho de esa línea amarilla que permita amarillentamente meter ahí adentro al ADC, a Evópolis, a RN, a un pedazo de la UDI, ¿ya? Y ojalá, así en sueños celestiales, ¿ya? Pucha, un pedazo del PPD, de los radicales, en fin, ¿ya? Claro, porque además la jugada, o sea, si efectivamente hubiera un diseño para que él esté en posiciones más moderadas, es decir, te saco esta primera línea, pero es lo contrario, es la intrascendencia. Y eso efectivamente en alguien que llega, oye, si igual tiene sus activos, es el primer alcalde que llega en esa condición, o sea, tiene varios activos. Y lo dejáis con cero, no es que lo destruye, no es que está a punto de la salida, efectivamente está más lejos de una acusación constitucional, lo digo ahora, aquí ahora, no va a haber acusación constitucional contra Rodrigo Delgado, anótelo en Excel,
ni a Nora, lo ni que no es poco, pero eso no es, yo te concedo el punto, no es poco, pero me parece que a las 2 semanas descapitalizarse de esa manera, porque efectivamente volvemos al tema de Piñera, no hay cortafuego, ni uno. No, pero si es que Piñera desprecia a las palomas, si es que así es simple. Sebastián Piñera es un tipo que cuando mete a Blumel, lo mete porque dice este gaño ya, bueno, nos va a traer la buena onda y es más blando, necesitamos eso. Lo que va a, y a la semana lo que va a pasar, le pone una pistola en la mesa y le dice, tenéis que salir a reprimir. A matar hueones. Claro, Piñera va a querer quemar a Delgado. Si está la idea, porque claro, él quiere tener la ganancia de hacer un anuncio que sale estúpido y torpe, todas las cuñas que se despacha de lo de que los balazos fueron accidentes y todo eso, vuelve en su contra, como todas las cosas, ¿no? Pero y la próxima, que sea dar la cara por el siguiente desaguisado que va a pasar mañana, pasado mañana, el lunes, no sabemos. No, va a mandar a Delgado. Claro, claro. Entonces, ese ancho, ese camino ancho, se convierte en la delgada línea amarilla, donde él tiene que, un ministro tiene que construir su camino, con un presidente que nunca ha dejado a nadie construir su camino, salvo que sean personalidades águilas, como Chadwick o como Mañalich. Primo. Águilas, ¿no? Primas. Claro, no, o como Mañalich, que son capaces de meterse encima de la cuestión y llevarse el problema para la casa. Dicen que son resulta... familia con Mañalich, ¿eh? Bueno, también es familia con Walker, pero no. Sí, son... es familia con Girardi, bo. Familia con Girardi, sí, bo. Ya, finalmente hay lazo. Entonces, bueno, pero efectivamente, o sea, yo creo que lo interesante es que, o sea, a mí me parece. Si me permiten, yo creo mucho en las tendencias estadísticas. Y la estadística es que el primer ministro de Interior de Piñera duró más que el segundo, y el segundo duró más que el tercero. ¿Ya? La inercia dice que la presión sobre este ministro es muy fuerte para que dure poco, menos todavía que cualquiera de los anteriores. Y los números del gobierno, los números, no los números así, el titular de la CADEM, por decir algo, sino que los números más profundos, esas variables que cuando uno hace un análisis estratégico va a buscar y dice, quiero ver esto, quiero ver en qué situación se encuentran estas variables que son como los gringos. Por ejemplo, los gringos, para saber cómo va a estar la economía, necesitan predictores. Entonces, uno de los predictores que usan son... la cantidad de contratos de camiones, ¿ya? Ese es su predictor preferido, de hecho, para esos cálculos, ¿ya? Más que calcular el IMASEC llamando por teléfono a una muestra de empresa y preguntarle cómo le van las ventas y qué sé yo, sino que, no, van a decir movimiento de los camiones. Bueno, esas cosas, ese elemento de predicción, ¿ya? Indica que efectivamente Delgado tiene que tener recursos propios para poder hacer algo. Y Delgado no tiene recursos propios. O sea, yo en esto siempre hemos tenido diferencias porque ahí Mirko tiene una visión distinta y porque Darío más viene del mundo municipal. Yo siempre he dicho, el mundo municipal no se convierte de una... No da el salto cualitativo, ¿ya? No cambia de estado por el mero hecho de ingresar al poder y tener, porque ¿cómo resuelves tú, con la lógica de la acción municipal, una problemática de variables críticas políticas de alto nivel como esta? O sea, ¿cómo, para decirlo muy ridículamente, y perdone, pero esto no se resuelve haciendo una playa en el Mapocho, ¿ya? Pero tampoco se resuelve haciendo una óptica popular. Entonces, es un problema... ¿Qué lata es lo último que dijiste? ¿Qué lata? Eso no más te quería decir. Es una cosa compleja. ¿Ya? No sé, Alberto, ¿estás convertido en un nietecito? No, todo lo contrario. No se equivoquen. No, Solotso solo destruirá el mundo. No, la droga ha llegado. Don Vito Corleone le dice no a Virgil Solotso. No le dice que sí. No. Por favor, ya. Por favor. Vamos a dejar a Delgado un rato. Quiero repetir. Voy a traer uno. Ya.
O sea, nos terminamos despachando tesis sobre Delgado cuando a lo de Rosas, que había sobrevivido a todos los ministros. Solo recalcar, ¿no?, que la idea del interventor civil, a mi juicio, es la única señal, ni siquiera sería una solución definitiva, ya sería una señal de que sí. Se entiende que la magnitud del problema, ¿no?, supera las respuestas habituales, pero el problema de Carabineros tiene que ver con, básicamente, y esto de alguna manera es culpa a Carabineros también de la responsabilidad, porque evidentemente que no hubo ningún cambio de mentalidad de Carabineros durante estos 30 años, eso es responsabilidad de los civiles, ¿no? Y entonces siguen viendo al manifestante como un enemigo. De hecho, la doctrina de seguridad nacional, quien protesta contra el gobierno no es un ciudadano con derecho a manifestarse en democracia, sino que es un enemigo del Estado. Entonces, ese sustrato no dicho, ¿ah?, es la base de este problema. Eso se ha mantenido ahí, no se ha reeducado a Carabineros, no se le ha cambiado el software. Esto tiene que ver básicamente con su carácter militar, ¿no? Los militares tienen enemigos, no se preparan para matar enemigos, ¿no? Y hay unas reglas para eso, y Carabineros como institución militar ve en el manifestante su enemigo, ¿no? Y esa es la razón final, que también es mucho más simple que todas las cantidades de nuevos protocolos de trabajo, etc. Pero quiero decir a favor de Carabineros, ¿no?, que también son una respuesta lógica y propia del Partido del Orden, ¿no?, que está enraizado en la historia de Chile, de ir, ¿no?, sobre la manifestación como un tema de fuerza, ¿no? Existe una manifestación que viene a tener orden política y eso la reprimo y la aplasto. Eso ustedes lo saben mejor que yo, de Santa María de Iquique en adelante, ¿no? Hay toda una tradición de cultura en el Estado chileno y en la élite de eso. Entonces, ese es el problema de fondo, que habitamos un tiempo, en buena hora, ¿no?, en que ya no es posible el uso de la fuerza, ¿no?, como la alternativa B, el plan B para solucionar un problema político. Lo fue durante más de 100 años en Chile, ¿no?, pero dejó de serlo por condiciones que no vamos a explorar. Entonces, también de alguna manera esto no tiene que ver con los protocolos, con la cultura de Carabineros. En ningún caso Carabineros va a dar con la magnitud para reprimir una protesta política, ¿no?, de la envergadura de lo que ha ocurrido en Chile. Porque la única respuesta es finalmente someterse a la presión por el cambio. Y ahí está la verdadera tensión. Y eso tiene que ver con los dirigentes políticos. ¿Ah? Para no simplemente entrar a la lógica, sí, los Carabineros son todos culpables, no, podemos estar de acuerdo en todo lo que ha ocurrido al respecto y el diagnóstico que no está actualizado, no tiene cultura de derechos humanos, ok, pero también hay algo más, ¿ah?, que yo creo que se entra, lo meten poco a la juguera en el análisis y que es muy relevante. Ninguna institución policial, por muy cool que fuera, ni la, no sé, ni la canadiense, que va a arreglar un problema típico de América Latina, que es una revuelta de los ciudadanos contra la élite. A propósito de lo que estaba planteando Mirko y del, por ejemplo, esta propuesta que le regaláis al gobierno, ya no la tomaron, al menos en esta pasada, que era poner un interventor, ¿cierto?, una figura civil. Yo no sé si, supongo que sí, en algún minuto les he contado, pero déjame traer a colación un par de anécdotas rápido. Yo hice clase hace muchos años atrás en la PDI, ¿ya? Trabajé dos años. No tenía idea. Sí, parece que a ti no te había contado. Una de las experiencias más alucinantes y me encantó. Fui profe en la PDI ahí en Pajarito, era fantástico. Podríamos hacer un podcast completo, les contara yo cuando llegaba a la sala de profe. ¿Ah? O sea, profe, y más o menos como el 70% de los profes son comisarios, son investigadores, son gente de la PDI, y un 30% civiles de afuera. Entonces, cuando llegan a la sala de profe, uno llegaba un ratito antes, ¿sí? Entonces llegaban todos a buscar su libro clase, y entonces el 70% sacaba su pistolón para poder sentarse, ¿sí?, y lo ponía encima de la mesa, ¿sí? Entonces yo tenía, ¿cuánto? No sé, 25 años. Todavía más trabajaba en cuestiones estudiantiles, me iba a las marchas, etcétera, y entonces los pistolones encima, era muy divertido, genial, le pedí. Lo que quiero comentar es que en aquella oportunidad, de hecho, fue porque nos invitaron a un grupo de sociólogos, 3 o 4 sociólogos, para crear un ramo nuevo, que era introducción a la investigación social,
porque habían diagnosticado, y mira lo que voy a explicar, me voy a alargar un poquito, pero yo creo que da mirada, es decir, hay ejercicio, no es lo mismo la PDI que Carabineros ni que los milicos, estoy de acuerdo, pero hay ciertas miradas y ciertos ejercicios que uno puede ver de cosas que se han hecho. Nos invitaron a crear este curso, ¿ya?, de introducción a la investigación social, porque ellos ya tenían un curso de investigación criminal, investigación policial. Y por lo tanto se dieron cuenta en algún minuto que antes de entrar a la investigación policial era necesario un poquito de sociología. Entonces ese era como el aroma. Y como era crear un curso. Un besito. Con estuvimos como 6 meses trabajando en eso. Entonces nos invitaron una vez a un almuerzo, un día sábado. El director de la escuela de investigaciones, que después fue director de la PDI, Arturo Herrera, nos invitó y fuimos, éramos como 5 en realidad, todo el equipo, digamos, que iba después a hacer las clases, etcétera, nos mostró toda la instalación y nos contó. Y ahí nos contó cómo en ese tiempo ya llevaban, estoy hablando del año 2000, 2001, ya llevaban 2, 3 años con un ramo que había sido, tanto en el contenido como en el simbolismo, súper clave, que incorporaron el ramo de derechos humanos en la malla de la formación de los investigadores de la PDI. Entonces, y nos contaba cómo todo eso generó mucha urticaria, porque se suponía que, sobre todo para los más antiguos, y él hablaba con mucha propiedad de estamos de a poco dejando atrás la época de los directores generales. ¿Te acordáis? En dictadura, que los directores de la PDI eran generales del ejército, que estaban puestos ahí en investigaciones. Entonces, bueno, lo que quiero decir así rápido, hay más elementos, pero efectivamente hay que hacer cosas, hay que poner piso desde las instituciones políticas en este tipo de instituciones para que puedan hacer los cambios. Y siempre vais a encontrar que un poco lo que hemos señalado con el tema de que ganó la prueba, seguro que dentro de Carabineros vais a encontrar mucho apoyo que no se expresa en gente que de verdad quiere cambiar, porque la mayoría de los carabineros y carabineras quiere su institución y no quieren ser despreciados, ni quieren tener que andar con el uniforme si es que va a con su hijo a la fila de no sé qué lugar, sentir el desprecio de la gente. Entonces, indudablemente que hay cosas, que hay experiencias a la mano, con sus pifes y con sus cosas, pero que claramente en Carabineros todavía no pasan, porque claramente no hay una voluntad política de quienes tienen que hacer los cambios. Y eso nos lleva al tema de fondo de Carabineros y la posibilidad de una reforma estructural. Bueno, el tema que no va a ocurrir, que no puede ocurrir en este gobierno. No puede. La reforma requiere legitimidad. La reforma, la refundación, ponerle la graduación que tú queráis. Entonces, hoy día, el contexto político implica que todo lo que se haga tiene que ser legítimo, no solo legal. Y el gobierno carece de legitimidad porque el presidente no la tiene, está impugnado. ¿No? Eso choca con la legalidad y por eso estamos en una crisis. ¿No? Y por eso no va a salir una reforma de pensiones en este gobierno ni nada importante, ¿no? Este es un gobierno ya no es siquiera de administraciones, de mera flotación. Claro, a dejarle claro a la gente porque este cambio no resuelve el tema. O sea, el presidente busca, yo me acuerdo un partido del año 90, qué sé yo, donde en el Nacional, un clásico, y la U hace 2 goles más o menos temprano a Colo Colo, y Espina se da cuenta... Pero eso hace muchos años. Sí, hace tiempo. Y en los 90, con Salas, Wolver y compañía. Y en ese momento Espina, Marcelo Espina, que era el capitán de Colo Colo, súper claro, se da cuenta de que esta cuestión, a los laterales los van a pasar por todas partes, o sea, que va a ser un desastre. Los agarra, todo el estadio lo vimos, o sea, los agarra, los lleva atrás, los reúne y le dice, y les grita, todos atrás, todo, se acabó la cuestión, o sea, esto termina 2-0 y se acabó. Eso es lo que tiene que hacer Piñera, pero Piñera cree que puede tirar 3 jugadores para adelante de vez en cuando y deja abierto, y a las 2 semanas después de un avance donde sienten, entonces vienen con estas cosas así como, comentan así como, estamos logrando poner agenda. Estamos mejor que la semana pasada. Nuestro propio proyecto del 10%. Tenemos claro. Nuestro propio proyecto del 10%. A la semana siguiente están hechos polvo. Porque no entienden que esta cuestión efectivamente es flotación, entendiendo que cada día que pase vas a flotar menos, pero tienes que flotar un poquito menos porque eso te va a permitir llegar al final del gobierno. Si es que... O sea, hoy día la discusión dentro de la derecha, o sea, es bien interesante porque, por ejemplo, toda la derecha
dentro de la derecha hay mucha gente que en el fondo, que es lo típico de las enfermedades en el fondo, ¿no? Vamos a decirlo en términos organicistas, digamos. En la enfermedad, una parte del cuerpo juega un partido que cree que produce salud y lo que produce es enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay una parte de la derecha que está feliz con esto de que está suspendido Longueira y que no puede jugar el partido. No cachan nada. No cachan nada, pues, o sea, Longueira era el único que leía la cuestión. Entonces se empiezan a encontrar con, o sea, hay una parte de la derecha que, eso sí, también tienen razón, dicen, busquemos una fórmula donde hagamos gestos, donde se vean obligados actores terceros a llegar, pero actores que valgan, no los actores clásicos, no vamos a llamar de nuevo a Viera Gallo, a Genaro, o sea, no, actores nuevos. Entonces, hay parte de la derecha que está hablando de, oye, ¿por qué no armamos algún triunvirato? ¿Por qué no armamos alguna cosa que en el fondo, informal, obviamente, que permita darle una imagen de que el gobierno está tratando de escuchar otras voces, que está tratando de hacer otras cosas distintas, que gane tiempo, que gane 2 meses en la discusión? Esas cosas, el gobierno no es capaz de hacerla porque efectivamente Piñera se entusiasma con cada posibilidad de que va a subir el Everest cuando de verdad no es capaz de entrar a Santa Lucía. Entonces, esa situación, bueno, en este caso literalmente, no puede entrar a Santa Lucía. Entonces, literalmente la situación es muy dramática y no se entiende entonces que las variables del gobierno están en este punto completamente muerto. Yo soy bien claro, para mí es evidente ya a estas alturas que este gobierno destruyó toda posibilidad, esa es mi tesis, toda posibilidad de que un candidato de derecha gane la siguiente elección. La derecha... Te lo vi tuiteado. No va a ganar la siguiente elección. No va a ganar. El que sea. Pamela tiene posibilidades solo en un ambiente como este. O sea, solo en este nivel de anomia, puede crecer Pamela Giles, porque Pamela Giles es una especie de arrebato político de la anomia. Efectivamente tiene un rasgo así como un Trump de izquierda en ese sentido. O sea, ella efectivamente hace un juego individual, flexible, ¿ya? Con miras a un acopio personal. Y el acopio personal se puede hacer en escenarios como este. En un escenario de mínima vertebración política, de mínima orgánica, eso es imposible. Tú le pones dos cosas hechas que tienen un tejido intermedio y se acabó Pamela Giles. Entonces, ahora, vamos a estar... A ver, hace 3 semanas estábamos con que Jadwe... No, Jadwe ya está en segunda vuelta, ya estamos... Ahora estamos con Pamela. A ver, ¿no será que esto ya está en caos total y que... entran y salen nombres hasta que en algún momento se va a estabilizar en algún nombre y vamos a llegar a... Esperando a JC, así se llama toda esta saga, se llama Esperando a JC. Esperando a JC. Estamos esperando a JC. Muy bien. Tenemos, yo tengo, prefiero a Jado y todo, pero estamos esperando a JC. Eso nomás les decimos. Pero mira, si además está el fiscal Gajardo, Isquia. Oye, hablando de candidatos presidenciales, vi un tuiteo, o sea, lo vi en Twitter, que parece que hoy día, ya no estamos saliendo el tema de Rosa, pero es para ir cerrando, un Twitter del Quique Mujica, que hacía referencia, no lo escuché, a que Yoyan había así como levantado, sugerido la opción presidencial de Ennio Vivaldi. ¿Ah? Sí, y yo vi. La verdad que la opción de Ennio Vivaldi te la escuché a ti hace ya harto tiempo. Un año, tres meses. Un año y 3 meses que se estaba hablando de Vivaldi dentro de varios partidos, porque en el fondo, al final, desde la DC, el PPD, el PS, en ese momento incluso el PC, todos tienen claro que había que buscar un candidato de afuera que tuviera respeto, que tuviera posibilidad, que fuera buen candidato, que tuviera una historia que contar, que fue pololo de la Bachelet, que fue esto, que aquí, que allá. Ah, verdad, fue pololo de la Bachelet, sí. Entonces, que tenga historia que contar, que cante tango, que cuente chistes. Narrativa. Que tenga narrativa, efectivamente, y que además tenga, no todos los días te encontráis con un apellido Vivaldi para ser presidente de Chile. Y es un estímulo. Entonces, efectivamente, eso se habló hace mucho rato, pero Alfredo Ibañán, para que ustedes sepan, ¿ya?
es un modelo lauchero, ¿ya? Es como un lauchero, el lauchero clásico, que no podría jugar en el fútbol profesional porque estaría offside siempre, pero en, la pero en, escenario, sí. Sí. Pero en escenarios de baby, ¿ya? Puede jugar quédate baby. Arriba, quédate arriba, quédate arriba, quédate arriba. Quédate arriba, quédate arriba. Ahí me decían, ¿ya? Eso. Entonces, Heraldo jugando fútbol es buen lauchero, eso es distinto. Él es bueno, buen lauchero. Pero Alfredo, yo no jugaba fútbol con Alfredo, pero sí él, en términos de su actividad como académico político, porque eso es lo que es un funcionario al final, él juega de lauchero. Y entonces, como ya vio que el nombre prendió, porque hay que decirlo, ¿ya? La idea de todo el diseño aparentemente es todavía mucho más adelante, que termine su rectoría, qué sé yo, tranquilamente, que sea una música de fondo, pero Alfredo dijo, aquí me voy a llevar yo el candidato, yo tuve la idea, ¿ya? Y entonces... No, ya se sabía, ya. Lo comunicó, no, sí, pero sí, si es que... No, pero es como... responde, pero además responde a la ilusión de todos los tipos de élite, ¿ah? Como si el público, que el electorado que define la elección, que es Maipú, Hualpenchi, Guayante, La Bancha, supiera y le importara el relato de Ennio Vivaldi. Todo ese discurso del maestro tuitero respecto qué importante trayectoria, qué honorable señor, ¿ah? qué ético, qué importante. No entender nada de qué se trata la democracia de masas. ¿Ah? No, nada. Estamos en la cultura de televisión, en los 80, no estamos diciendo. Te lo vas a comer, Mirko, porque la probabilidad de que gane una elección es muy alta. El hombre es un candidato así. Me la como. JC contra Vivaldi. Bueno, pero JC no va a ir y Vivaldi va a ir. Pero tranquilo. Me gustó este capítulo. ¿Por qué no va a ir? Porque hay una cosa que le cuesta a la gente, que es tomar una decisión como esa cuando tú sacrificáis todo el capital que tenía atrás. Claro, pues si no es broma. Pregúntale a la Bea cómo le fue. Sacó 20 puntos. ¿Y a dónde está? ¿A dónde estás, Bea? ¿A dónde estás? El factor humano. Te lo dije, Bea. Bea, estoy buscándola. Bea. Tú jugaste baby, Alberto, con Heraldo. Yo jugué baby con Julito. Éramos 2-3 en la playa del lago Lanalhue. ¿Ah? ¿Y? Entonces, en esos partidos se ve el carácter de la gente. Ya. Bueno, en esos partidos, nadie más hizo. Yo no veo en una cancha de fútbol. Nadie más insoportable que Heraldo en todo caso. Nadie. Ahora, nadie, perdona, nadie. Yo creo que aquí hay una controversia falsa, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que si JC da el paso al frente, ok, el resto que se corra para que él transite. El tema, la duda más bien tiene que ver. Lo que yo digo es que no hay espacio para alguien que no venga del mundo de la masividad, ¿no? De la lógica, de la cultura pop, ¿ah? Que no necesariamente, y por eso que me parece que tienen nombres como Gajardo, como Isquia, tienen que encandilar al ciudadano medio, ¿ah? Que está lo más lejos de la academia, ¿ah? Y de la rectoría, otrora importante y nobles, ¿ah? Porque son también una suerte de aristocracia, también una suerte de élite. Claro. ¿Ah? Que hablan en castellano antiguo. Entonces, si tú me preguntas a mí, pero yo veo el fenómeno, ¿no? Es decir, ya no, quién lo conoce. Yo conozco ese fenómeno como candidato, entonces te digo, yo compro acciones al tiro. Está bueno ya, eso. No, me gusta. Obviamente hay candidatos muy fuertes, o sea, hay candidatos fuertes como Gajardo, que si va de candidato, pero para tomar esa decisión por una persona como Gajardo, que es individual, no es fácil. Es que no es fácil, sí. A ver, para ponerlo en buen chino, Cati Barriga se come a Vivaldi. No. ¿Ah? ¿Se lo come? ¿Lo estamos informando? Esas son noticias, pues, weón. Esta weá que estamos hablando. Sí, pues, esa es lo que quiere la gente. Otra vez, ya, Mirko aquí. Ya, dijo, cómprate la bocina de ese gubebo, cómprate. La otra vez, aquí Mirko, acuérdate cuando dijo una primicia de un posible candidato presidencial con una diputada, ¿te acuerdas? Que, en fin. Así que. No, como la complicado polémica que hubo con el tuiteo de la Javiera Pará sobre Blumel y todo lo que se
Ah, no la vi, no, eso no la vi, no la vi. Algo importante, vamos a cerrar, pero, o sea, o supongo, no sé, porque tú eres el dueño del boliche, Darío, pero el tema del proyecto de la Camila Vallejo, los dos tercios, lo dijimos acá en La Cosa Nostra. Buenísimo. No, el proyecto probablemente quede archivado, no tenga destino en el Congreso hoy día. Lo que a mí me parece así, imposible, imposible dado el clima de revolución que hay. No, una revolución no es necesariamente un grupo de bolcheviques asaltando el poder, es un conjunto de ideas que entran de manera radical, ¿no?, a la escena, modifican la cultura y por lo tanto modifican la política y el poder, ¿no? Eso es una revolución. Entonces, no veo una asamblea o convención constituyente asumiendo sin la capacidad de fijar sus propias reglas, sus propios quórum y sus propias dinámicas. Ese es el punto central. Yo no lo veo. No veo una convención que diga, ah, es que estas son las reglas que nos dejó la Cámara, ¿sabes? Y por lo tanto... A mí esa parte me da un poco lo mismo. Yo lo que creo es que el gran desafío es otro. El gran desafío es que, primero, que adentro de la convención estén efectivamente todos los actores que tengan que estar, porque si no, pierde peso. O sea, es necesario que estén adentro. También, vamos a decirlo así, también es malo para la convención constituyente que no esté Longueira adentro. Uh-huh. ¿Ya? Como estaría maravilloso, si es que estuviese vivo, por ejemplo, que Agustín Edwards hubiese estado adentro, porque si está afuera es mucho más peligroso que esté, uh-huh, que esté adentro. ¿Ya? Es interesante esa necesidad. Y los dos tercios es parte de una negociación, una cosa que uno tiene que entender también, que esto son negociaciones. O sea, tú no le puedes decir, esto lo enseñamos en los seminarios del Padrino, tú no le puedes llegar y decir al que perdió la negociación, sí, pero entrega todo. Sí. Porque eso no es una negociación, es una guerra, y el otro tiene que salir a la guerra. Entonces, es parte del juego, ¿ya?, no tocar los elementos de aquello. La gran gracia, después del 80%, es lograr que eso se traduzca en algo más que dos tercios. Es un desafío gigante, pero ese es el desafío. Entonces, en el fondo hay que entender que hay dimensiones políticas de esto que no son, no te puedes traspasar esa línea. O sea, juegas a un juego en el cual el otro actor no va a jugar. Y cuando el otro no va a jugar, eso se produce una situación... No, yo estoy de acuerdo que eso es un deber ser y podemos conversarlo, y es muy difícil no estar de acuerdo con eso en una conversación tranquila como esta. Pero lo que hay es un clima. Sí. ¿No? Un clima de revuelta. Y los climas de revuelta no son racionales, no nos ordenan a aceptar al otro como legítimo otro. Pero sigue siendo, o sea, pero lo que tú has señalado no es solo irracional, es muy racional. Porque más, ojo, en estos pequeños detalles lingüísticos, está bien, no lo vamos a cambiar por un podcast, pero cuando hablamos de los dos tercios, yo creo, si tú me preguntás una pequeña apuesta política, dejemos de hablar de los dos tercios, hablemos del un tercio. Si ese es el tema, o sea, lo que está en discusión, y eso es lo que señala, lo naturaliza Mirko, yo estoy completamente de acuerdo, es que no es posible suponer que se van a juntar 180 convencionales con los indígenas, con los cupos indígenas, etcétera, y que efectivamente el Estado, y van a llegar y van a decir, así que mira, ese tercio, no los dos tercios, ese un tercio va a impedir que nosotros escribamos una página, porque los buenos pueden decir, no, eso no, y eso tampoco, y la Constitución puede quedar... Una minoría con poder de veto. Esa es la historia de Chile. Y esa historia de Chile está llegando a su fin, porque estamos frente a la refundación de Chile. Entonces, eso es más poderoso que las reglas de la política en este minuto. Y lo interesante, yo creo, me parece lo que señala Mirko, es que efectivamente no se trata de que nosotros, este sector político, no va a aceptar lo del otro sector político, porque ahí yo estoy de acuerdo que efectivamente en este minuto están muy disueltas y en buena hora para un proceso como este, los cánones tradicionales, ¿cachai?, de izquierda y derecha, para esto. Justamente lo que va a haber es que seguramente va a haber convencionales incluso con cierta sensibilidad que uno tradicionalmente podría haber pensado más bien de centro, más bien conservador, más bien no sé qué, pero que efectivamente va a querer ir a construir con las mayorías razonables, porque ahí les va a pasar, incluso, insisto, no a sectores de izquierda radicalizados, en contra del sistema, la dictadura y todo lo que viene después, sino que a personas que van a estar ahí van a decir, y estos hueones que son un tercio de nosotros, van a ser incapaces, día tras día, semana tras semana, que seamos capaces de poner las cosas realmente esenciales de la Constitución. Yo creo que eso no va más, y la pregunta es si se define antes con este Parlamento, con esta presión, o después,
es secundario. O sea, la a ver. Yo digo que si la regla de los dos tercios la aprueba la propia convención es legítima, pero no va a primar una regla que fue aprobada por el acuerdo del 15 de noviembre. Eso es lo que yo veo. Estoy de acuerdo. ¿Ah? Más allá de que si tú me decías a mí, oye, y el acuerdo está bien, sí, está bien, sí, lo esencial ya está, lo que está ya es mucho más de lo que había. Estoy tratando de interpretar el clima, ¿ah? El clima que es maximalista y que es sí, propio, por supuesto, por revolucionario, por supuesto. No de tiempos reformistas. Por supuesto, pero ahí viene el punto, de ahí, Darío, por favor, ley número 2, la pasión es enemiga del poder, ¿ya? No es pasión. O sea, es pasión, porque finalmente tú dices, tengo razón. ¿Tienes razón en qué? En términos lógicos. Sí, es lógico lo que tú dices. Pero políticamente también tiene razón el que te dice, ya, con un 50,1% alguien puede establecer en Chile, que es algo que podría haber ocurrido, que se proscribe el Partido Comunista. Eso podría haber ocurrido en la historia de Chile, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, y eso lo metí en la Constitución, no en cualquier parte, porque no está diciendo que va a quedar, no está quedando la idea, eliminen la idea de que va a quedar el artículo de la Constitución anterior. Lo que no va a ser materia constitucional, va a quedar para la discusión legal. O sea, la mayoría del Congreso va a poder sacar una ley sobre ese tema sin ningún problema. La mayoría simple, porque además esa convención no va a empezar a armar quórum calificado y cuestiones para cualquier cosa, como era antes. ¿Entiendes? Entonces, en el fondo, la estructura no es del todo irracional. La forma en que se da efectivamente con una búsqueda de un veto. Eso es verdad. La derecha busca un veto. La pregunta es cómo tú conviertes, tú te sientas y le dices, ya, ¿sabes qué? 58%. Sí, claro, por eso te digo, los dos tercios en 66, ¿por qué? Un 66 no, tampoco podría proscribir al Partido Comunista. Entonces tú, ¿por qué ese margen? Porque efectivamente, ojo, en casi todos los temas así como normales, el mundo se parte en dos. O sea, 55-45, eso es lo normal en casi todos los temas. Por lo tanto, tú podrías construir una constitución que efectivamente tenga muchos temas, muchos con temas. 55 puntos, y muchos temas que pueden cambiar mañana, y por tanto mañana la misma gente puede estar en desacuerdo con lo que votó hace 5 años. Entonces, hay un tema que es importante entender, que la constitución es una cosa que tiene que ser más robusta. ¿Significa eso? ¿Que tiene que haber dos tercios? No, no significa. Significa que tienen que haber mecanismos que garanticen que los contenidos de la constitución sean contenidos relevantes, estables, en fin, o sea, estoy hablando de eso. En eso estamos de acuerdo, lo que estamos haciendo es una predicción política de qué va a pasar. Yo entiendo. No es lo que es razonable para nosotros. No, yo entiendo, la situación es así, la situación es así. Ahora, para mí también es razonable. Pero eso, por eso digo que finalmente lo que está haciendo Pamela Giles es jugando a lo que llamó muy elegantemente Daza en nuestro seminario el derecho vulgar, ¿ya? En el derecho romano, ¿ya? Y lo que en realidad es como lo que nosotros entendemos en los seminarios del Padrino como la llegada de Virgil Solozzo con la droga a la mafia. Me dice, ya, pero hagamos esta hueá corta, bien, rápido, y ganemos, ¿ah? y traigamos lucas, y hagamos que esta cuestión crezca rápidamente la familia, porque además, literalmente lo está haciendo con última la familia. Última pregunta súper corta, para cerrar. Pero espérate, que hay una última pregunta que la necesito hacer yo para ti, así que... Ya. Y yo voy a hacer un comentario. No, ya, está bien. Solo la pregunta que a mí me interesa, corta, chica, ramplona, para que la ningún emilco, haga lo que quiera. ¿Vamos a seguir sabiendo de Rosas? No. ¿Por qué? No, digo, acusaciones en por su contra. Por los procesos, tiene más de 30 procesos abiertos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir sabiendo. ¿Cómo vamos a seguir sabiendo de Piñera? Porque esos procesos sí tienen que ver con el momento refundacional. Y con la necesidad de que haya justicia. Entonces, evidentemente, que la presión ahí es ineludible. Ya. Claro, yo creo que en todo caso, los procesos judiciales en este tipo de cosas, cuando son de este tipo de temas, que son muy políticos, tienden a solamente traer novedades importantes si es que efectivamente ya el sistema total tomó una decisión. No creo que el sistema judicial vaya a innovar en este escenario. La innovación va a venir de afuera y a partir de eso se tomará la decisión de procesar hasta por impuesto al general Rosa.
hecho, que en eso seguro que ya falló, digamos, o sea, conociendo. O sea, bueno, en procesar por impuestos se, ya falló con el presidente. Pero... ya. Pero si yo fuera Rosa, me iría de Chile mañana. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, ah, ¿en serio? Sí, sí, sin duda, sin duda. Si fuera su asesor, le recomendaría eso. No, quería comentar dos cosas. Uno, notable, el nuevo presidente del Perú. ¿Cómo se llama? Salgari, creo, ¿no? Salgari no es el que escribió. Ese Emilio Salgari, no, nadie. Sí, pero bueno, se me confunde. Así. Lo leo, me acuerdo el tiro. Francisco. Ya. Desasosiego. No. Sí. Ya, qué vergüenza, gran, nosotros tres. Gran, ya, voy a buscar, ya. No sé si vieron el perfil Sagasti, del tipo, ¿no? Sagasti. En filósofo, intelectual, ya había que escucharlo, interesante, ¿eh? No creen en la izquierda ni en la derecha. Tiene una actitud pro cambio climático. Ojo, es medio chileno. Es medio chileno. La conexión con el TikTok, con la generación TikTok, que yo creo que es muy importante, muy relevante. Y dos, más de alguien me comentó en Twitter, Mirko, van a hablar de la triangulación de AFP Ávila, Piñera, Moneda. Yo pregunté, quiero dejarlo claro, a las personas que me merecen credibilidad en esto, y me dijeron, no es efectivo. A mí también me tincó lo mismo. Sí, no es efectivo, pero hay que decirlo, porque la gente pregunta, ¿por qué no lo comentan porque lo están callando? Ávila, Piñera, no. ¿No? Ávila. Nos auspicia Ávila. Aquí la cosa es súper simple. No me metió a estudiar el caso, no lo voy a hacer, me da lata, pero yo pregunto, y las personas que me dicen que irán a esto dicen, no, hay un tema que se investiga que tiene que ver efectivamente con Moneda y Hábitat, no sí, Moneda, correcto. Hábitat y Piñera. Y hay una cosa que es importante decir, que Felice y Forrado, con justa razón, está yendo a la italiana. Se está defendiendo, claro. O sea, Felice y Forrado. Sí. Felice y Forrado llegó a un sistema que le dijeron, aquí lo que va a triunfar es el mercado y la gente tomando decisiones. Y dijo, yo voy a influir en las decisiones de las personas. Y cuando hubo un actor que influyó en las decisiones de las personas, el sistema dijo, no queremos que haya un actor que influya en las decisiones de las personas, que no seamos nosotros como AFPs. Y entonces empezó la sanción permanente, a tal punto que los Felices y Forrado están forrados, pero no están felices. No están felices. ¿Ya? Entonces... partiendo por el primero que partió, que tuvo que pasar por la cárcel y toda clase de cosas, que entonces no nos olvidemos. Entonces, tuvieron que salir al ataque y fueron a la ofensiva, y lo están haciendo políticamente bien, pero es una historia interesante para el padrino. No es una historia interesante para Jesucristo. ¿Me entienden? Oye, les quiero presentar a... Claro, lamentablemente la gente cree que Piñera es culpable de todo, y probablemente culpable de muchas cosas, pero no de esto. No, queremos presentar un segundo, quiero presentar nomás que tenemos un auspiciador ahora. Nuestro auspiciador, sencillamente quería presentarlo ahí que está... Bien, quiero dar la bienvenida a FB Ávila como el primer auspiciador, ¿no? Pero nosotros tenemos una línea independiente. Independiente, somos independientes. Oye, no, pero yo quería decirle a propósito de Cristo, me acordé, de como yo escribí algo en el libro de Darío que tiene una relación con Cristo. Por fin salió el libro. El libro, Darío, no has dicho nada de tu libro. Dios mío, ¿qué viene después? Ya no se hable de mi libro, ¿qué pasa aquí? Sí. No, porque no es auspiciador. No, porque cada vez que hacemos mención acá hay que pagar, entonces yo no quería ni comentarlo. Ah, ¿no queréis pagar? No quería pagar. No, ya, tarde. No, decir que con el periodista, por favor, Darío, cuéntenos. Julio Bastén sacamos el... Bueno, está en imprenta. Lo que pasa es que se inició la preventa, que es como ya... en 8 libros. Alienígenas, el estallido social en los muros, que se suma a una serie de varias publicaciones también que han estado justamente haciendo registro de los rayados callejeros, todo lo que pasó por este ayudo, de toda esa intensidad. Debo decir humildemente que quizás el aporte de esto son dos. Uno, que efectivamente no es que salimos a buscar los mejores rayados, los más bonitos, sino que hicimos un registro meticuloso y exhaustivo de 9 manzanas del centro de Santiago y las analizamos completo y por lo tanto nos fuimos de tesis y vimos cosas y se las exponemos en el libro, además de tener mucha fotografía. Y lo segundo es que invitamos a 16 tremendos y buenos amigos y amigas a escribir, ¿cierto? Y como ya muchos saben, algunos de ellos son ustedes dos. Alberto Mayor, que escribe un texto que es un lujo, maravilloso, que es Carol Baile Degenerado. Querido Carol Lucerol,
estabas de lo más tranquilo, tomándote fotos aéreas en tu cama, mientras pasan los aviones de guerra. Ahí va Rosa, parece. Ahí va Rosa. No debería estar tan tranquilo porque en imprenta en este rato hay un texto que es casi la mejor biografía no autorizada de Carol Jesús Lutero Venegas, o Carol Dance. Y otro texto que le da más nombre a una charlita, un conversatorio que vamos a hacer, que es de Mirko Macari, que lo escribió en estado estimulado porque le quedó a toda raja, que se llama Si esperabas una señal, esta es. Así que esos dos textos junto con otro... Y escribe Bausen, cuánta quién es más escribe. Escribe la Enisma Lebrán, escribe la Carla Zúñiga, escribe, claro, empezamos a inventar. Pepe Mujica, Donald Trump. me entiendo. Escribe Jay Lowe. Les voy a contar lo último. Armé la última cosa, nota de Carlos Campos. Está dedicado a Carlos Campos. Lo que pasa es que, mira, decidimos hacer tres prelanzamientos, ¿ya? Que son el próximo sábado 28 de noviembre, después el 9 de diciembre y después el 15 de diciembre. Y en esos tres conversatorios prelanzamientos, usted muy simple, entra a la página de 8 libros, compra el libro, que vale 28 lucas, pero está 21 en la preventa. Es un libro con hasta foto, por eso salió medio caro, sí, así es la vida. Y entonces, si tú compras eso, adquieres tu ticket a esta especie como de seminario, que en el fondo son en realidad tres conversatorios. El primero, que es el sábado 28 de noviembre, con la antropóloga Carla Fardela, con el periodista Fernando Paulsen y con el sacerdote Felipe Berríos, con los cuales entre los tres vamos a hablar. Está bueno, ¿no? Está bueno ese pool. Todo el San Ignacio. Vamos a hacer una buena conversa. Después, de la semana siguiente, el 9 de diciembre, está Manuel García con la Denise Malebrán. Y el 15 de diciembre, el último prelanzamiento, lo hacemos con ustedes dos, más la socióloga Daniela Bicherat. Así que eso, ustedes dos. Entonces, si usted quiere asistir a esta especie como de seminario, estos conversatorios, tiene que comprar el libro. Y de yapa le vienen estas invitaciones a los tres conversatorios que vamos a hacer por Zoom. Va a estar súper entretenido. Así que, en lanzamiento libro. En el viejo sentido chileno del lance internacional. Claro, eso va a ser el lanzamiento. Ahí. Ey, choreando. Ya, niños. Bueno, es bueno en todo caso el concepto. Me gustó. Está bueno, ¿cierto? Está bonito. Entonces, en el fondo, le viene como por el mismo precio. Hemos cumplido. Y el libro. Hemos cumplido con nuestra audiencia que nos pidió podcast de emergencia borrosa. Sí. Buenos Un días. Un llamado de emergencia, baby. Buenos días, buenas tardes. Ya, buenos nos vemos días, el lunes. Buenas tardes y hasta luego. Y hasta luego. Afirmativo. Ya, chao, niños. Nos vemos. Buenas noches.